después de los sismos que sufrimos en México, nos dimos a la labor de ayudar en la rehabilitación de las escuelas. La misión que tenemos en Telefónica es conectar la vida de las personas para hacer nuestro México más humano. Y lo que vamos a hacer es que también, además de esta rehabilitación, en los próximos meses vamos a implantar en esta escuela primaria nuestra solución educativa digital. Llevamos más de 25 años con nuestra fundación apoyando la educación. Y agradecerle a Carlos Morales, a Fundación Telefónica, también por confiar en nosotros, porque este esfuerzo que hemos hecho solamente es posible sumando esfuerzos. La reconstrucción pues fue total, de verla que ya no estaba en condiciones, a verla así pues es un gran orgullo, ¿no? Estuvieron detrás de nosotros apoyándonos en todo momento. Fueron muy constantes ellos con la ayuda y pues la verdad se agradece mucho el esfuerzo que hicieron para ayudarnos en la construcción de la escuela. Cuando la vida es dulce, da gracias y sonríe. Cuando la vida es amarga, da gracias y crece. Lo que estamos viviendo en este momento nos muestra la fuerza de una sociedad cuando se une. Y ahora vemos cómo se unen dos prestigiadas fundaciones precisamente por las niñas y los niños. Creo que no hay mejor ejemplo de un trabajo coordinado que hace que un país sea grande. Muchas gracias a la Fundación Bancomer y a la Fundación Telefónica. Para nosotros es fundamental esta alianza que se hizo, que aportaron desde distintos puntos, no solamente recursos, sino su esfuerzo para la reconstrucción de la ciudad. Y en esto pues agradecemos enormemente a las fundaciones, no solamente en esta escuela, sino en otras escuelas nos están acompañando, y decirles que no los vamos a dejar ir, porque necesitamos de todo su esfuerzo en esta alianza por la educación.